Buenas tardes. Siendo las 17:25 del día 17 de febrero del año 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, con gusto, presidente. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Informo que se tiene un oficio por parte de la regidora Susana Jaime Mercado donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Le informo, presidente, que se encuentran 14 ediles presentes, por tanto hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario dé lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento, ordinaria y extraordinaria, ambas de fecha de 3 de febrero del 2022. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer los oficios sin número OFCPLSN 63-21 y OFCPLSN 63-21 de fechas 31 de diciembre y 8 de febrero del año en curso, suscritos por el secretario general del H Congreso del Estado, mediante el cual remite a los acuerdos legislativos números 76, 79, 105, 107, 109, 113 y 114 de la 63-22 legislatura. Punto 5, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Dictamen A, de la Comisión de Deportes, para que se aprueben las reglas de operación para el programa Apoyos para el Deporte 2022, que se anexan al presente dictamen. B, dictamen de la Comisión de Deportes, donde solicita se aprueben las reglas de operación para el programa Copa Jalisco 2022, que se anexan en el presente dictamen. Inciso C, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se apruebe la conformación del Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita que el H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, apruebe, se suscriba con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, un convenio de colaboración para la participación y ejecución del programa social denominado RECREA, apoyo de mochilas útiles, uniformes y calzado escolar. Para el ejercicio fiscal 2022, consiste en la dotación de mochilas útiles, uniformes y calzado escolar a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública, tal como se establece en el dictamen adjunto. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la instalación del Consejo de Planeación y Participación para el Desarrollo Municipal Copladenum del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Planeación Participación para el Estado de Jalisco y sus municipios, quedando integrado tal como se propone en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, donde solicita se apruebe llevar a cabo la conformación del sistema Acceso a las Mujeres
a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se establece en el dictamen presentado. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Espectáculos, Festividades Cívicas, para que se autoricen los costos sobre el cobro de la renta de la zona de las terrazas dentro del núcleo de la feria, en el marco de la Feria Tepabril 2022, de acuerdo a lo establecido en el respectivo dictamen. Inciso H, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se autorice los costos sobre el cobro de los espacios para los puestos de comida y otros artículos que se encuentran dentro del núcleo de la feria, con base a los metros cuadrados preestablecidos que se describen en el dictamen adjunto. Inciso I, dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales para que se turne al Pleno del H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la discusión y, en su caso, aprobación de la instalación de un busto del ciudadano Jaime Dávalos Amézquita a petición del ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez, representante del Comité de Ciudadanos de Capilla de Milpillas, delegación de esta ciudad, dentro del programa Adopta un Espacio Público. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 623.473.541 pesos con 45 centavos moneda nacional a 634.132.935 pesos con 0.5 centavos moneda nacional, conforme al dictamen adjunto. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 10.659.393 pesos con 60 centavos moneda nacional en virtud de los ingresos y egresos estimados para el desarrollo de las fiestas Tepabril 2022 de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso L, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se autoricen las reglas de operación del programa denominado Apoyos por la Educación, de conformidad con los términos establecidos en el dictamen respectivo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se autorice continuar con el apoyo económico por concepto de pago de renta de los planteles educativos que se describen en el dictamen adjunto. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la celebración del contrato de comodato entre el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de las Secretarías de Transporte, así como de la Administración, y por la otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el programa denominado Apoyo al Transporte Escolar, de conformidad con los términos del dictamen correspondiente. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso O, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se aprueben las reglas de operación del programa denominado Reempedrados 2022, las cuales tendrán vigencia del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2022, mismas que se anexan al presente dictamen. Inciso P, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, donde solicita se apruebe llevar a cabo el proyecto denominado Reempedrados 2022, el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados, los cuales se especifican en el dictamen anexo. De igual manera, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se aprueben las reglas de operación del programa denominado Incentivos a Pequeños Productores, Adquisición de Semilla, mismas que se anexan al presente dictamen. Inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la celebración del contrato de concesión para la administración, explotación y aprovechamiento del palenque y casino a celebrarse dentro del marco de la Feria Tepabril 2022 entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales SADCB, de conformidad con el dictamen que se adjunta. Punto número 6, solicitud de parte de la ciudadana regidora Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado, donde solicita integrarse a la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Y punto número 7, varios.
en varios. Uno, solicitud de la fracción del partido Hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, quien presenta un dictamen de la Comisión de Movilidad colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio y la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3. Por lo que les pregunto, ¿están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesión de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria, ambas con fechas del 3 de febrero del año 2022, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación o comentario al respecto. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4, que corresponde a turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados. Con gusto, presidente. Punto 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer los oficios y número OFCPL S/N 63 y OFCPL S/N 63 de fechas 31 de diciembre y 8 de febrero del año en curso, suscritos por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 76, 79, 105, 107, 109, 113, 114 de la 63-22, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que, 1. Acuerdo 76, se elabore o en su caso actualice el mapa municipal de fuentes generadoras de ruido conforme lo que establece el artículo 5, fracción 29 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el artículo 3, transitorio del decreto número 26.853, 61-18 legislatura. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión de Edilicia de Inspección y Vigilancia. El 2, acuerdo 79, se elabore o en su caso actualice el reglamento en materia de enajenaciones y adquisiciones, se integre e instale al Comité de Adquisiciones, se designe el responsable de la unidad centralizada de compras y se apruebe el programa anual de compras y en general se cumpla con lo que al efecto establece la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Reglamentos colegiada con Hacienda y Patrimonio. El acuerdo 3.105, se implementen campañas y programas que incentiven y promuevan la cultura de denuncia y a este efecto se lleven a cabo los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con la Fiscalía del Estado de Jalisco. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana. 4. Acuerdo 107. Se invita al presidente municipal a participar en el foro en materia fiscal, hacendaria, disciplina financiera y rendición de cuentas, que se llevará a cabo en la cabecera de esta región 03 Alto Sur en el mes de marzo, y solicita se autorice el uso de espacio adecuado para llevar a cabo dicho evento en esta ciudad, en virtud de ser la cabecera regional. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 5. Acuerdo 109. Se amplíe la cobertura de centros de toma y módulos itinerantes de aplicación de pruebas para detectar el COVID-19. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. 6. Acuerdo 113. Se elaboren
o en su caso actualicen los planes de educación ambiental local. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. 7. Acuerdo 114. Se realicen las gestiones necesarias para adherirnos a la Alianza Global por los Ciudadanos, acción colectiva y multisectorial, donde la sociedad civil, el sector privado, organismos internacionales y gobiernos asumen compromisos en materia de cuidados enunciada en el Foro Generacional Igualdad en México en marzo del 2021 y lanzada en París en julio del 2021. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto, Asuntos de la Niñez, Colegiada con Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Aquí termino, es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Algún comentario antes de votar el punto? Muchas gracias. Les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario, que es el punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Punto 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Dictamen A, de la Comisión de Deportes, para que se aprueben las reglas de operación para el programa Apoyos para el Deporte 2022, que se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Juliana Arlet María de Alvarado Alvarado, presidenta de la Comisión de Deportes, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros. Pues bueno, es la aprobación de las reglas de operación del programa Apoyos para el Deporte 2022. Ya lo estuvimos viendo en comisión, es para que podamos, de acuerdo al recurso que tenemos y conforme a las reglas, pues se pueda seguir apoyando a todos los deportistas del municipio. Ya lo vimos en la comisión y bueno, pues es para darle ahora sí continuidad y que se puedan seguir realizando los apoyos y los pagos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el programa Apoyos para el Deporte 2022 de conformidad con el dictamen expuesto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Deportes donde solicita se aprueben las reglas de operación para el programa Copa Jalisco 2022 que se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora Juliana Led María de Alvarado Alvarado, presidenta de la Comisión de Deportes, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Bueno, para los que no son parte de la comisión, el programa, las reglas de operación Apoyos para el Deporte, no podrían entrar las reglas de operación de Copa Jalisco, ya que es algo distinto. Entonces, así, tal cual es como nos las pide CODE, se le hicieron unas correcciones dentro de la comisión. Y así fue como quedó aprobada este torneo que ya tenemos en puerta. Muchas gracias. Gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el programa Copa Jalisco 2022 que se anexa en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, que es el punto, el inciso C, por lo que le solicito al secretario de lectura al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se apruebe la conformación del Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 del Reglamento para la Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera. Presidente del Consejo, ciudadana Mónica González Casillas, auxiliar administrativo secretaria de Secretaría General. Secretario técnico, Iris Carolina Castellano Robles, analista especializado de la Dirección de Educación. Tesorero, María Araceli Lomelí Sánchez, auxiliar administrativo secretaria de la Jefatura de Desarrollo Rural. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, Atanasio Ramírez Torres. Oficial mayor administrativo, Francisco Javier de la Torre Muñoz. Titular del órgano interno de control, José de Jesús Landeros Cortés. Vocal, Blanca Estela Franco Hernández, directora de Protección Civil y Bomberos. Vocal, Óscar Eduardo Aceves Franco, auxiliar administrativo de la Dirección de Promoción Económica. Aquí termino, presidente Escuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles que se hizo la invitación a los empleados que cumplían los requisitos del consejo anterior. Están participando dos personas, quien es Mónica González y Iris Carolina Castellanos, quienes fungían como presidente y como secretario, y esta vez se propuso, dado que son las dos personas que tienen más experiencia, que se invirtieran los papeles. Quien había fungido como secretario, ahora funge como presidenta, que es Mónica González, y Iris Carolina, que había fungido como presidenta, ahora funge como secretario técnico. Y los demás integrantes son de primera vez que participan, pero todos reúnen los requisitos señalados en la convocatoria. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la conformación del Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita... Primero, el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, apruebe, se suscriba con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco un convenio de colaboración para la participación y ejecución del programa social denominado RECREA, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar para el ejercicio fiscal 2022. Consistente en la dotación de mochilas, útiles, uniformes, calzado escolar a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública mediante el esquema de subsidio compartido en la modalidad A, de conformidad al punto 11, inciso D, de las reglas de operación vigentes del referido programa, para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio, a través del cual este municipio se obligue de forma irrevocable, intransmisible e impostergable a aportar la cantidad total de 12.073.574 pesos con 22 centavos moneda nacional, que corresponden al 50% del valor de la inversión necesaria para la adquisición de los bienes requeridos para el cumplimiento de la cobertura del programa de nuestro territorio municipal. Segundo, se apruebe y se autorice al encargado de la Hacienda y el Tesorero Municipal realice las gestiones necesarias para garantizar presupuestal y programáticamente el cumplimiento de los compromisos económicos que se adquieran con la celebración del convenio de colaboración mencionado para la implementación del programa de nuestro territorio, y se le apercibe que en caso de incumplimiento se ordenara dar vista a la Contraloría del Estado para efectos legales conducentes. Tercero, se apruebe de manera irrevocable que se solicite y autorice a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco
para que se cubra el monto de la aportación económica referida en el punto primero del presente dictamen mediante el descuento directo de las participaciones estatales presentes y futuras que del impuesto sobre nóminas le corresponden a este municipio mediante 10 retenciones mensuales consecutivas comenzando a partir del mes de marzo y hasta diciembre del presente año por conceptos de aportación a cargo del municipio. Gírense los oficios correspondientes una vez que se hagan las ampliaciones y ajustes presupuestales correspondientes. Y cuarto, se apruebe y faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebren todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, compartirles el programa Recrea, apoyo de mochilas y útiles, uniformes y calzado escolar. Es un programa que ya tiene varios años, que inició en el gobierno estatal del gobernador Aristóteles, que en paz descanse. Y bueno, es un programa que trae beneficio a todas las familias que tienen a sus hijos en sus primeros años de estudio, por lo que como municipio pues quisimos obviamente pertenecer y acceder a este programa para el 2022. Son 12,073,000 pesos lo que el gobierno municipal de Tepatitlán va a aportar para ser parte de este programa, que es el 50% del costo del programa para poder tener acceso a 24,000 paquetes, poco más de 24,000 paquetes que se estarán entregando a las familias de Tepatitlán directamente por este gobierno municipal. Comentarles también algunas dudas que hubo en la comisión, dado que las reglas de operación nos indican solicitarlo de esta forma, por ahí hicimos una adecuación al punto tercero, donde hablamos de que una vez que se hagan las ampliaciones y ajustes presupuestales correspondientes para tener la en este caso garantizar la solvencia. Nada más comentarles, regidor Francisco, usted había hecho la observación en la comisión, que sí existe, ya el tesorero se dio la tarea de revisar, y sí existe la solvencia, de todas formas, igual ya lo acomodamos en el punto, pero de todas formas sí existe la solvencia para soportar los 12 millones, de hecho son 13 millones lo que ahí prácticamente, entonces perfectamente queda solventado esa duda. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Nada más tengo una duda con respecto a cuándo llegarían las mochilas o los uniformes y los zapatos a los niños de Tepatitlán, ya que en otras ocasiones llegan tarde y las familias tienen que comprar los útiles y pues ya tienen doble y las mochilas ya no son utilizadas en su momento. Entonces, esa es una pregunta y la otra, no sé si pudiéramos nosotros pedirle al gobierno del estado que lleguen en tiempo, pues, o sea, para que sean aprovechadas. Aquí como chascarrillo lo comentábamos, que quienes utilizan este tipo de mochilas son los papás de los niños para llevar su lonche al trabajo, y en sí no es la finalidad, ¿no? O sea, entonces esa es mi pregunta, y si pudiéramos nosotros pedirle al gobierno del estado que quién es el que se va a encargar de hacer las adquisiciones, de que lleguen en tiempo, pues. Eso sería mi aportación, presidente. Muchas gracias, regidor. Todo parece indicar que sí, igual hacemos el comentario, pero se tiene prácticamente desde el mes de noviembre que se empezó a revisar el tema, entonces yo creo que espero que llegue todo en tiempo y forma. Igual, regidora, si nos ayuda con su aportación, por favor. Gracias, con su permiso, buenas tardes. Esta semana, de hecho, bueno, la semana pasada ya se les dio una clave a las escuelas donde ellos se van a registrar para que puedan decir cuántos son los alumnos que tienen para dar de alta. Posteriormente, esto se tiene contemplado que a partir de mayo se hacen las entregas. Gracias, presidenta. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Gracias, regidor.
Muchas gracias. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba suscribir con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco un convenio de colaboración para la participación y ejecución del programa social denominado Recrea, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar para el ejercicio fiscal 2022 en los términos del punto expuesto. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la instalación del Consejo de Planeación y Participación para el Desarrollo Municipal Copladémum del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios, quedando integrado de la siguiente manera. La integración desde hace dos días está en su legajo. ¿Gustan que le dé lectura? Son 27 participantes. Ya se tuvo el tiempo para la lectura. Entonces, aquí termino, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, comentar que en la última sesión de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, se dictaminó la integración del Copladémum para el 22, 23 y 24. Igual comentarles que todo se apegó de acuerdo a la Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus municipios, en su artículo 48, como lo dice su legajo que les hicieron llegar. En general, los que participamos en la integración de este consejo son los que vienen estipulados en esta ley que les acabo de mencionar, y se sumaron algunas personas que en su momento, por el carácter de la dependencia o la comisión que representan, sí se creó necesario. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la instalación del Consejo de Planeación y Participación para el Desarrollo Municipal Copladémum del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando integrado tal como se propone en el dictamen que se presentó. Pasamos al siguiente punto, secretario. Por lo que le solicito de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, donde solicita, primero, se apruebe llevar a cabo la conformación del sistema acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera, con derecho a voz y voto, licenciado Miguel Ángel Esquivias, presidente municipal, Rosa Adriana Reynoso Valera, regidora presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, María Dolores Aceves González, regidora presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, licenciado Rigoberto González Gutiérrez, titular de la Sindicatura, MC Francisco Javier de la Torre Muñoz, titular de Oficialía Mayor Administrativa, Atanasio Ramírez Torres, titular de Hacienda y Tesorería Municipal, José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control, Jairo Elías González González, titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública, Miriam Lozano Limón, titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer, quien tendrá el cargo de secretaria ejecutiva y es la responsable de vigilar la observancia del presente reglamento, Berta Elena Espinosa Martínez, titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tepatitlán, y con derecho solo a voz, organizaciones de la sociedad civil. Segundo, se autoriza a lanzar la convocatoria para la integración de las organizaciones de la sociedad civil al sistema de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al artículo 11, fracción 12 y artículo 12 del reglamento de
acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se anexa al presente dictamen. Tercero, se apruebe que una vez cumplido el plazo de entrega de documentos de las organizaciones de las sociedades civiles interesadas en participar en dicho sistema, sea Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez quien decida los integrantes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, presidente, por cederme el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros. Pues bien, nuevamente llega a la comisión que honradamente presido esta solicitud por parte de la directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer de que se lleve a cabo la conformación del sistema de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Si recordamos, hace algunos meses se presentó esta solicitud aquí al Pleno y se regresó a la comisión para que se revisara nuevamente los reglamentos, ya que recaía sobre mí el ser la secretaria ejecutiva. Aquí el compañero Arturo pues hizo mención de que no somos ejecutivos y en efecto se llevó a revisión. Se turnó en su momento también a la Comisión de Reglamentos para la revisión, ya una vez que se hayan hecho, que se hicieron pues las adecuaciones al reglamento, y este reglamento fue aprobado el 3 de febrero por este ayuntamiento. La reforma se hizo a los artículos 11, 12, 14, 18 y 19 del reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y pues ahora se solicita nuevamente que se autorice la conformación de este sistema. Asimismo, también el lanzar una convocatoria, ya que deben también ser partícipes solamente con voz, asociaciones civiles que tengan algo que ver también con el tema de violencia entre mujeres. Y el tercer punto sería que una vez ya que esta convocatoria haya sido cerrada con la participación de sociedades civiles, pues sea la misma Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez quien decida quiénes integrarán este sistema. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor. Buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo una observación y una propuesta en la convocatoria que también estaríamos aprobando. En el último párrafo dice: la presente convocatoria será vigente desde el momento de su publicación, que sería el 18 de febrero del 2022 y hasta el 20 de febrero del 2022. Mañana es 18 y el 20 es domingo. Por ser días inhábiles, yo sugeriría que 21. Quedara desde el momento de su aprobación, ¿no? Hoy, hasta el 25, que es el próximo viernes, para darle una semana a la convocatoria, porque pues el 19-20 no habría quien verificara o recibiera, a menos de que fuera electrónica. Esa sería mi sugerencia en la convocatoria, que le diéramos un poquito más de tiempo para la participación. Es muchas cuando. Gracias, regidor. Nada más preguntarle, regidora, ¿por qué tan corto el tiempo de la convocatoria? Porque se lo solicitan de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que ya tienen que tener arriba todos los sistemas. Del gobierno del Estado. Del gobierno del Estado. De hecho, se dieron a la tarea dentro de la dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer para investigar aquí en Tepatitlán cuántas asociaciones tienen que ver con este tema, porque como aquí lo menciona, solamente pueden participar asociaciones que tengan que ver con el tema de violencia entre mujeres, y fueron dos las asociaciones que están pues empapadas en este tema, y de hecho ellas ya saben de la conformación de este sistema. Entonces, ¿no sería posible extenderlo una semana? Tanto no, quizás si el lunes o martes a más tardar, para que tengamos el tiempo pues de llevar a cabo la instalación. Pudiéramos hacerlo para que no sea el domingo, igual sí. Concuerdo con el regidor, pudiera ser el martes a las 12 del mediodía para dar todo el lunes y la mañana del martes un poco más de oportunidad, y ya tiene oportunidad de sesionar el martes por la tarde, regidor. Perfecto. Así para sí, que pasen el punto. Presidente. Entonces, ¿es qué fecha? ¿Es 22? 22. ¿Sí es 22? 22 de febrero. Entonces, será la modificación para
las fechas de la convocatoria. Menciona que 18 de febrero pues puede ser de su aprobación. Podría publicarse. No ponerle el número a partir de su publicación. Es el artículo 12. En el artículo 12. Aquí. La presente convocatoria será vigente desde el momento de su publicación, que sería el 18 de febrero del año 2022 y hasta el 20 de febrero. A que será agregar hasta el cambiar hasta el 22 de febrero a las 12. ¿Están de acuerdo? 22 de febrero a las 12 horas. Exactamente, sí, como dice, desde el momento de su publicación, que será el 18 de febrero, y hasta el 22 de febrero a las 12 horas. Todo lo demás queda igual. ¿Algún otro comentario o pregunta? Gracias. Yo nada más iba a preguntarle, regidora, algunas de las acciones, pero aquí estoy leyendo las disposiciones generales, y creo que ahí se... En la parte final, creo que ahí se contesta mi duda. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba llevar a cabo la conformación del sistema acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. De igual manera, se autoriza la convocatoria con las modificaciones antes mencionadas en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autoricen los costos sobre el cobro de la renta en la zona de terrazas dentro del núcleo de la feria, en el marco de la Feria Tepabril 2022, de acuerdo a lo siguiente: costo de zona de bares, tequila cuadra SDRL de CB, 101,870, destiladora Santa Virginia S.A. de CB, 101,870. Tequila San Matías de Jalisco S.A. de CB, 127,340. Tequilera Galindo S.A. de CB, 127,340. Bar La Previa, 138,915. Locura Alimentaria S.A. de CB, 77,175. Bar La Barra, 44,100 pesos. Dichas cantidades deberán cubrirse de la siguiente manera: el 50% a más tardar el 23 de febrero del presente año y el otro 50% a más tardar el 31 de marzo del presente año. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Iñiguez Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros regidores. Pues este es más que nada el costo que se va a cobrar a los bares que van a estar en el núcleo de la feria. Hay un tema por ahí que se nos fue de las fechas, que la fecha dice que para el primero de mayo, se va a extender al 8 de mayo nada más. Es lo único que quisiera cambiar para que saliera así en el dictamen aquí en el pleno. Pero de ahí en más, todo está correcto. En la comisión ya se planchó. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidor Gerardo. Presidente, igual presidente de la comisión, nada más dos cuestiones. Una es, veo, ponerme mis lentes, que
que hay diferentes precios pues en los costos de la zona de bares. Esta sería una, ¿cuál fue el fundamento para poner este tipo de, o asignarle este valor a este tipo de, a la tequilera cuadra, a la destiladora? Muy bien. De hecho, precisamente es algo que le debía al regidor Francisco, los metros de, precisamente de cada bar. Bajo los metros de cada bar es lo que se cobra es la diferencia del costo de lo que conlleva cada bar, ¿de acuerdo? Aquí los tengo de todas maneras, compañero Francisco, para mandárselos. Creo, regidor, de todas formas que los costos son en base al historial, porque ya había un historial, sí, de la última feria que fue el 2019 y se les está haciendo un aumento del 5% por año y es ahí de donde sale tal cantidad de cada terraza, pero se está haciendo del último cobro que se hizo del 2019 con el aumento del 5% y por eso da las diferentes cantidades. Perfecto, entonces ya casi me respondiste a la otra pregunta que le iba a hacer al regidor Mario. Entonces, la selección de las personas que adquieren estos bares es porque la administración pasada no lo pudieron lograr y se les está dando nuevamente a ellos la posibilidad de poder explotar. Recordarles que hay un acuerdo de ayuntamiento, de hecho la feria en sí estaba ya comprometida, por decirlo así, el acuerdo de ayuntamiento donde marca el compromiso con la empresa, en el caso del Palenque, también lo marca con las terrazas y menciona que las terrazas que están aquí mencionadas y menciona a quiénes son las personas que tenían los contratos, donde el acuerdo que se hace por unanimidad les da la concesión o la prioridad para que ellos decidan estar o no estar en la siguiente feria. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Adelante, regidora. Solamente para responder a la pregunta de mi compañero Gerardo, algunas de estas terrazas en un inicio fueron ellos quienes solventaron la edificación de donde hoy están ubicados. Entonces, yo creo que también ese punto es muy importante de considerar, ya que ellos hicieron esa inversión para dar este servicio. Sí, de hecho, precisamente es por eso, porque se les dio prioridad, porque ellos habían ya hecho una inversión anterior, entonces se les respetó esta feria. Gracias, regidor. Nada más aclarando, lo de la fecha, regidor, creo que es en el siguiente punto, porque aquí no aparece ninguna fecha. Disculpe, presidente. Aquí solamente aparece las fechas de los pagos, que es el 50% el 23 sí, de febrero y el 50% el 31 de marzo. Sí, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o aclaración? Presidente, nada más. Adelante, perdón, regidor. Que sí se le agregue a las fechas de qué año, por favor. Ah, ok. Muy bien. O sea, nada más agregar, dichas cantidades deberán cubrirse de la siguiente manera, 50% a más tardar el día 23 de febrero del año 2022 y 50% al 31 de marzo del año 2022. Es correcto. ¿Alguien tiene alguna otra observación? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan los costos sobre el cobro de la renta en la zona de las terrazas dentro del núcleo de feria en el marco de la Feria Tepabril 2022, de acuerdo a lo establecido en el dictamen respectivo con la modificación mencionada. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Por lo que le solicito de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se autoricen los costos sobre el cobro de los espacios para los puestos de comida y otros artículos que se encuentran dentro del núcleo de la feria con base a los metros cuadrados preestablecidos que a continuación se describen. Costo puesto núcleo de feria, pabellón gastronómico 12 a 10 metros cuadrados a un costado del palenque o a negociar, es por 32 mil pesos. Zona comercial, esplanada local, 5.5 metros, 9, 5 por 5,
9,000 pesos. Esplanada área libre, metro cuadrado, 2,000 pesos. Cabe mencionar que el costo es total y la propuesta de realizar con base a las fechas estipuladas para llevar a cabo la feria Tepabril 2022 del domingo 17 de abril al domingo 01 de mayo del presente año. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Precisamente, pues, aquí es donde vamos a cambiar la fecha para que en el dictamen salga hasta el 8 de mayo. En el caso de este punto, prácticamente es el pabellón gastronómico, es el que está adelante a mano izquierda del palenque, que es el que cuesta 32,000 pesos. Se tomó en cuenta los precios de las ferias anteriores cuando se llevaron a cabo y se incrementó el 5% por año. ¿Sí? Donde dice a negociar es a negociar el lugar, porque en alguna ocasión por ahí no había quedado muy, muy claro. Y las explanadas es 5x5 el local, que normalmente es lo que pide la mayoría de los locatarios, 5x5, y el metro excedente se cobra 2,000 pesos extras. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o aclaración? Muchas gracias. Entonces, nada más queda la aclaración, que es del domingo 17 de abril al domingo 8 de mayo, ¿es correcto? Es correcto, presidente. Del 2022. Del 2022. Esperemos. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera: se autorizan los costos sobre el cobro de los espacios para los puestos de comida y otros artículos que se encuentran dentro del núcleo de la feria con base a los metros cuadrados preestablecidos que se describen en el dictamen adjunto, con la modificación mencionada. Pasamos al siguiente punto, secretario, porque le solicito de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso I. Con gusto, presidente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales para que se turne al Pleno del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la discusión y, en su caso, aprobación de la instalación de un busto del ciudadano Jaime Dávalos Amézquita, a petición del ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez, representante del Comité de Ciudadanos de Capilla de Milpillas, delegación de esta ciudad, dentro del programa Adopta un Espacio Público. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez, presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, tiene el uso de la voz. Sí, buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente. Sí, para mencionarles que el pasado 15 de febrero nos reunimos en la Comisión de Servicios Públicos Municipales, donde se nos presentó una solicitud para dictamen de parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en la que se solicitaban dos cosas. Una era la adopción de una jardinera dentro de la plaza principal de la delegación de Capilla de Milpillas, y así como la colocación de un busto del señor Jaime Dávalos Amézquita. Acudieron a la sesión algunas personas representantes de un comité que conformaron de los vecinos de ahí de la delegación, donde solicitaban el establecimiento del busto, y también presentaban la solicitud de la adopción por parte de la familia del señor Jaime Dávalos. Entonces, se acordó la adopción, y esa no era necesario que se pasara con dictamen al pleno, pero sí la colocación del busto del señor Jaime Dávalos Amézquita, pues que, de acuerdo a la información que presentaron, acompañada con una serie de firmas, más de 500 firmas de vecinos que recabaron donde lo solicitan, y también se le dio lectura a la biografía de este ciudadano distinguido de Capilla de Milpillas, donde mencionan la labor altruista que ha hecho a favor de la población de Capilla de Milpillas, entre algunas cosas, pues la donación de terrenos para una escuela y algunas otras donaciones en favor de la comunidad.
Entonces, no sé si hubiera alguna duda, incluso nos acompaña también el director de Servicios Públicos Municipales, a quien le agradezco, el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, por si hubiera alguna duda referente a este punto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Yo sí quiero preguntarle, regidor, si es el primer espacio que se adopta o ha habido otros ya. Es el primero, es con el que arrancamos este programa y pues nos da mucho gusto que sea en una delegación municipal. Eso es muy importante y que pues participe la comunidad y la familia de este personaje de la delegación. Muchas gracias, regidor. Bueno, yo hago la pregunta porque me da mucho gusto, como menciona regidor, que una delegación sea la que haya tomado la pauta para ser los primeros de este programa que habíamos mencionado hace poco que le va a hacer un muy, muy bien a Tepatitlán y a nuestras delegaciones. Felicitar a la gente de Capilla de Milpillas que se está organizando. Mencionó más de 500 firmas, regidor. Sí, así es. Pues felicitar al comité de Capilla de Milpillas que está tomando esta acción y nos da mucho gusto que se esté activando el programa. Y pues felicidades por ser la primera solicitud. Esperemos que quede todo claro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la instalación de un busto del ciudadano Jaime Dávalos Amézquita a petición del ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez, representante del Comité de Ciudadanos de Capilla de Milpillas, delegación de esta ciudad dentro del programa Adopta un Espacio Público. Yo sí quiero pedirles a todos un aplauso por esto, a la gente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J. Con gusto, presidente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 623,473,541.45 pesos moneda nacional a 634,132,935.05 pesos moneda nacional, conforme a lo siguiente: cuenta 6,171, descripción, aprovechamientos por aportaciones y cooperación, importe 10,659,383.60 pesos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles en el tema de la ampliación, más bien preguntarles si alguien tiene dudas. Muchas gracias. Les solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 623,473,541.45 pesos a 634,132,935.05 pesos, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K. Con gusto, presidente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 10,659,393.60 pesos moneda nacional de la partida 382, gastos de orden social y cultural, 10,100 recursos fiscales del proyecto 119 Festejos Tepatitlán 2022, lo anterior en virtud de los ingresos y egresos estimados para el desarrollo de las fiestas Tepabril 2022. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles es el presupuesto que se tiene en estimación para llevar a cabo la Feria Tepabril 2022. Se había presentado acá
la cantidad de 11.159.393 pesos, pero se hace la modificación y la aclaración que son 10.659.393 pesos y 60 centavos, lo que se estará destinando para el desarrollo de las fiestas de Pabil 2022. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 10.659.393 pesos y 60 centavos en virtud de los ingresos y egresos estimados para el desarrollo de las fiestas de Pabril 2022 de conformidad con el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, que es el punto L, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto correspondiente. Con gusto, presidente. Punto L, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita, primero, se autoricen las reglas de operación del programa denominado Apoyos por la Educación, los cuales tendrán vigencia del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2022, mismas que se anexan al presente. Segundo, asimismo, se apruebe la difusión en las cuentas de las redes sociales del gobierno municipal de los apoyos que se otorguen a través de dicho programa. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso. Pues este punto es donde nos solicitan se autoricen las reglas de operación del programa Apoyos para la Educación, cuyo objetivo es mejorar la calidad y atención del servicio educativo que se imparte en el municipio de Tepatitlán en nivel de educación básica, mediante el pago de renta de espacios a instituciones educativas que carecen de instalaciones, pago de materiales para la rehabilitación y mantenimiento de infraestructura básica educativa, así como apoyos para la realización de eventos educativos. Dichas reglas se analizaron, cuestionaron y comentaron en la comisión edilicia correspondiente como debe de ser. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las reglas de operación para el programa denominado Apoyos por la Educación, de conformidad con los términos establecidos en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso M. Con gusto, presidente. Inciso M, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que, primero, se autorice continuar con el apoyo económico por concepto de pago de renta de los siguientes planteles educativos, tal como se describe a continuación. El primero es preescolar Luis Gonzaga Urbina, turno matutino, conocido La Loma, por 650 pesos, alumnos 19. Segundo, capacitación para adultos IDEF en reforma número 125 por 10 mil pesos mensuales, alumnos 302. El tercero, primaria Benito Juárez, conocido Los Sauces, 1,000 pesos mensuales, 103 alumnos. Segundo, dicho apoyo será retroactivo del 1 de enero del 2022 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. Tercero, el gasto se ejercerá del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas, partida 443, Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, tiene el uso de la voz. Con su permiso. Cumpliendo con el objetivo de las reglas de operación Apoyos por la Educación aprobadas en el punto anterior, se solicita que se cubra el pago de renta de las siguientes planteles educativos: el preescolar Luis Gonzaga, el capacitación para adultos IDEF y primaria Benito Juárez. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad.
El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza continuar con el apoyo económico por el concepto de pago de renta de los planteles educativos que se describen en el dictamen adjunto. Asimismo, se autorizan los demás puntos del mismo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso N. Con gusto, presidente. Inciso N, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana Colegiada con Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice la celebración del contrato de comodato entre el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de las Secretarías de Transporte, así como la de Administración, y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el programa denominado Apoyo al Transporte Escolar respecto a los vehículos que se utilizan en el traslado de estudiantes hacia esta ciudad, provenientes de las siguientes delegaciones: Capilla de Milpillas, placas 5GPG09, Capilla de Guadalupe, placas 3GPM06, Mezcala de los Romero, placas 5GPG93. Segundo, la duración del contrato de comodato tendrá una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Tercero, se faculta a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para suscribir el contrato de comodato correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora María Dolores Aceves González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Este punto es para la autorización de celebración de contrato de comodato de los vehículos que participan en el programa Apoyo al Transporte Escolar. Es cuantos. Gracias. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del contrato de comodato entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el programa denominado Apoyo al Transporte Escolar, de conformidad con los términos del dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso O. Con gusto, presidente. Inciso O, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se aprueben las reglas de operación del programa denominado Reempedrados 2022, las cuales tendrán vigencia del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2022, mismas que se anexan al presente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Mireya Franco Barba, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, gracias, presidente. Con permiso, este punto es para solicitar se aprueben las reglas de operación del programa Reempedrados 2022. Dichas reglas fueron revisadas y modificadas en la Comisión de Desarrollo Rural el pasado 15 de febrero. Una de las modificaciones fue en el punto 1.7, que habla del presupuesto. Solo venía la cantidad presupuestada y se agregó más los aumentos a la partida. Por si hubiera algún aumento en la partida para reempedrados, pues sigan válidas y vigentes las reglas de operación. Y el otro punto que fue modificado fue el 11.2 de la convocatoria, dejándola abierta, sin fecha, para que el ciudadano pueda asistir a la Dependencia de Desarrollo Rural a hacer sus solicitudes. También se mencionó que esta convocatoria se va a hacer pública en redes sociales para que también se entere la ciudadanía de que existen estos apoyos para el campo o el camino rural, o sea, como lo conocemos, saca cosechas. Es cuanto. Muchas gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del programa denominado Reempedrados 2022, las cuales tendrán vigencia el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2022, mismas que se anexan en el presente dictamen.
Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso P. Con gusto, presidente. Inciso P, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, donde solicita, primero, se apruebe llevar a cabo el proyecto denominado Reempedrados 2022, el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados, los cuales serán los siguientes: Camino Comunidad, Buenavista, Presa de Nieves, Cabecera Municipal, metros cuadrados 430, beneficiados 1,200, costo 25,800 pesos. Y representante de la cuadrilla de empedradores, José de Jesús Gutiérrez Sánchez. Camino o Comunidad La Cruz, Capilla de Guadalupe, 500 metros cuadrados, 1,500 beneficiados, costo total 30,000 pesos. Encargado, Gustavo Vargas Soto. El Terrerito, Cabecera Municipal, 300 metros cuadrados, 900 beneficiarios, la cantidad 18,000 pesos, y el encargado Abraham Pérez Gutiérrez. Comunidad San Antonio, Capilla de Guadalupe, metros cuadrados 500, beneficiarios aproximados 1,200, costo total 30,000 pesos, y representante Marta Alicia García Camarena. Siguiente es Comunidad Milpillas Mesa de Guitarrero, en Capilla de Milpillas, metros cuadrados 270, beneficiarios 800 personas, costo total 16,200 pesos, y el encargado es Antonio Loza Flores. Es un total de 2,000 metros cuadrados, ciudadanos beneficiados 5,600 y un costo total por 120,000 pesos. Segundo, se autorice erogar la cantidad de hasta 120,000 pesos, moneda nacional, para la contratación de varias cuadrillas de empedradores, quedando como responsables de cada uno de los ciudadanos que anteriormente se mencionaron, siendo el costo de 60 pesos por metro cuadrado. Cabe señalar que los beneficiarios aportarán el material necesario para la realización de las obras. Tercero, dicha cantidad se tomará del proyecto 81 Rehabilitación de Caminos Rurales, partida 441, Ayudas Sociales a Personas. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos que se requieran con motivo de la autorización del presidente. Punto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Mireya Franco Barba, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso. En este punto se solicita llevar a cabo el programa Reempedrados 2022, que consiste en reempedrar algunos caminos rurales o sacar cosechas. Caminos que, bueno, ya nos hizo el favor el secretario de leer, me queda comentarles. Bueno, esto es del proyecto número 81 de la partida 441, lo que se tiene presupuestado son 120,000 pesos, son 2,000 metros, el metro cuadrado de reempedrado es de 60 pesos, tiene el mismo costo que el año pasado, se logró que se mantuviera ese costo. Algo que sí les quiero comentar, donde dice representante de cuadrilla o de empedrados, esta es la persona que hizo la solicitud en desarrollo rural y quien quedaría como responsable, en todo caso que este ayuntamiento lo autorice, quien quedaría como responsable, porque el programa de reempedrados pone solamente lo que es la mano de obra y es lo que paga. La comunidad tiene que poner el material, en este caso la piedra. En mis manos yo tengo los expedientes de cada uno de ellos, ya que de acuerdo con las fueron seleccionados estos caminos de acuerdo con las reglas de operación y los criterios de selección que marcan esas reglas de operación. También les pide generar un expediente, mismos que no se anexaron a su documentación por privacidad de los datos de las personas, ya que CINE es comprobante de domicilio, pero aquí los tengo conmigo y también tengo algunas firmas que tampoco se agregaron en su expediente, porque pues venían también datos más personales en las firmas que agregaron de algunas solicitudes. Pero aquí tengo todo conmigo, pues si alguien lo quiere consultar. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario?
Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba llevar a cabo el proyecto denominado Reempedrados 2022, el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados, los cuales se especifican en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, que es el inciso P, por lo que le solicito al secretario general de lectura. Es el Q. Con gusto, presidente. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se aprueben las reglas de operación del programa denominado Incentivos a Pequeños Productores, adquisición de semilla, mismas que se anexan al presente. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Mireya Franco Barba, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso. Este punto consiste en aprobar las reglas de operación del programa Incentivos a Pequeños Productores, adquisición de semillas. Dichas reglas se presentaron en la comisión, también se hicieron algunos cambios. Los cambios que se hicieron fue en el criterio de selección, se determinó con número de hectáreas lo que es el pequeño productor y esos números de hectáreas están determinados incluso por el sistema de credencialización agroalimentaria. Otro de los cambios que se hizo es en el punto número 10, que es derechos y obligaciones. En ese punto, para poder ser acreedor o acceder a este programa, tienen que asistir a una capacitación previa de lo que es el cultivo o siembra. Comentarles que este programa es nuevo, sale en esta administración con el objetivo de mejorar los niveles de productividad del sector agropecuario en el municipio. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. ¿O estuvieron bien discutidas las comisiones o estamos enojados? No sé. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Qué bueno, exactamente, vamos mejorando. El acuerdo queda de la siguiente manera, se aprueba llevar a cabo el proyecto denominado Se aprueban las reglas de operación del programa denominado Incentivos a Pequeños Productores, adquisición de semillas, mismas que se anexan al dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso R. Con gusto, presidente. Inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice la celebración del contrato de concesión para la administración, explotación y aprovechamiento del palenque y casino a celebrarse dentro del marco de la Feria Tepabril 2022 entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales SADCB en los términos que fueron suscritos en el documento anexo. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles, como ya preguntaba hace rato Jera, el tema de las terrazas, pues todos sabemos el tema de la feria, dado que la feria Tepabril 2020 y 2021 se canceló, existe el acuerdo por unanimidad de la administración anterior para que se le otorgara tanto el palenque como las terrazas a las mismas empresas que lo tenían ya designado para el 2020 y el 2021. Por tal motivo se le dio seguimiento a dicho acuerdo y se está presentando el contrato que ya fue
revisado por ambas partes y se está de acuerdo, ya se presentó en la comisión, para que se lleve a cabo el contrato del Palenque. Hay algunas modificaciones que se hicieron, si le dieron lectura, se podrán dar cuenta de algunas modificaciones que se hicieron para la mejora de los mismos servicios, pero comentarles que efectivamente pues ya es de mutuo acuerdo, tanto de los empresarios están de acuerdo como pues prácticamente la comisión donde ya se presentó. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del contrato de concesión para la administración, explotación y aprovechamiento del Palenque y Casino a celebrarse dentro del marco de la Feria Tepabril 2022 entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales SADCB, de conformidad con el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, al punto 6. Adelante, secretario. Con gusto, presidente. Punto sexto, solicitud de la por parte de la ciudadana regidora Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado, donde solicita integrarse a la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Muy bien. Regidora, ¿quiere exponer su solicitud? Me imagino que ya se andan poniendo de acuerdo para irse de viaje. Gracias, presidente. Fue por invitación de mi compañera, la regidora Beatriz Plasencia, y pues bueno, por eso nos vamos a integrar a ver qué podemos aportar también en su comisión. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario a la solicitud de la regidora? Muchas gracias. Si están de acuerdo, entonces, en que la regidora se incorpore a la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas, favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que la ciudadana regidora Juliana Arlet Mariat Alvarado Alvarado se integra a la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde a vario 1. Con gusto, presidente. Varios 1. Solicitud de la fracción del partido Hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, quien presenta un dictamen de la Comisión de Movilidad colegiado con la Comisión de Hacienda y Patrimonio y la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la aplicación de al menos el 45% de lo que ingresa anualmente al municipio por concepto de multas de vialidad y tránsito para la inversión de obras plasmadas en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable PIMUS, en lo que respecta a obras para movilidad no motorizada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, tiene el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Bueno, este punto, exponerlo, estuvimos en comisiones colegiadas, que creo que estábamos los 16 ediles. Es un punto en el que se pretende, en diciembre presentamos la iniciativa para lograr etiquetar recurso de lo que ingresa como multas de vialidad, de tránsito, para la inversión en movilidad no motorizada. Esto es importante ya que vamos a abonar al tema de seguridad vial, al tema de la contaminación, a hacer acciones para mitigar el cambio climático, a la salud. Sabemos en el estado en que están nuestras banquetas, el que no contamos con ciclovías. Entonces, este tipo de acciones, a partir de esta administración, yo quiero agradecerle a todos los ediles de esta administración, pues dejaremos ya este precedente, y en los futuros presupuestos de egresos e ingresos se tendrá que considerar este porcentaje. Como lo menciona el punto de acuerdo, es al menos el 45% para poder hacer inversiones que tengan un gran impacto, pero si es más, pues qué mejor, ¿no? Pues lo sometemos a su consideración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, regidor. Efectivamente, como lo mencionamos en la comisión, es responsabilidad de esta administración
que se hagan las cosas diferentes en el municipio y que todo lo que se construya ya sea con acceso para todas las personas y para que puedan circular con toda seguridad también. Platicábamos en la comisión que, como marca la ley, un 45% es lo que se está marcando en este punto, pero la realidad es que los proyectos que se harán en esta administración por mucho superarán esa cantidad, pero sí es importante, como dice el regidor, que quede ese referente para los años por venir y las siguientes administraciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la aplicación de al menos un 45% de lo que ingresa anualmente el municipio por concepto de multas de vialidad y tránsito para la inversión de obras plasmadas en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, PIMUS, en lo que respecta a obras para movilidad no motorizada. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 18 horas con 51 minutos. Del día jueves 17 de febrero del año 2022, recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 3 de marzo del año 2022 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos y buenas tardes.